Muchísimas gracias. Hola a todos, muy buenas noches. Por supuesto, un día especial para toda la Argentina porque se fue un grande y un ídolo de la infancia. Y cuando se van los ídolos de la infancia, siempre es un poquito más triste. Seguramente te sentiste triste mientras mirás el chupetómetro, pero también tenemos algo como de alegría, de recordarlo, de desearle buen viaje, de decirle gracias, Mario. Sí, bueno, atravesó toda mi infancia y la tuya, la tuya, la tuya, la tuya. Yo creo con honestidad que fue la persona, el argentino, que hizo reír y puso felices a la mayor cantidad de argentinitos, de chicos nuestros. Por supuesto, y además a modo de homenaje humilde en esta casa que tanto lugar le dio a Adrián Carlitos Balanta, aquí el chupetómetro. Es que pará, vos preguntás por acá, hay un montón que dejó el chupete ahí. Yo recién me estaba maquillando, la maquilladora dejó el chupete ahí. Hay chupetes para hoy también para este chupetómetro. Yo lo quería para mi hija, el chupetómetro no llegó a tiempo, no había manera de crear el chupete. Pero además, la alegría, por supuesto, mucha gente acá en la puerta del canal que lo vino a despedir. Y la legislatura, María. Total, me conmueve un montón. Gracias por la alegría, porque vos decís, cuando se muere un ídolo de nuestra infancia, cuando se muere alguien que nos ha hecho reír, ¿no? Siempre es un golpe y es un dolor, ¿no? Re conmovedoras las cosas que pasaron hoy desde temprano, porque la gente llegó mucho antes de que abría la puerta, porque querían estar ahí para decirle chao, por supuesto, con el 39. Claro, la línea donde arrancó contando chistes. Esto es todo. En la legislatura, hace un ratito en la puerta de aquí de Canal 13 también. Así que hoy, como se merece, Carlitos Balá, un recuerdo para el